Estamos ya en vísperas de elecciones en Colombia. ¿Qué espera usted? ¿Qué espera de estos comicios que también serán muy importantes de cara a las presidenciales porque estamos configurando el Congreso? ¿Cuál es su expectativa? Ganar. Va a depender de la opinión que está con nosotros. El voto libre, el voto a conciencia, popular, no popular, está mayoritariamente con el PAN. Ha comprendido la posibilidad del cambio en Colombia. Y lo que siempre ocurre, la compra de un voto sobre la persona más necesitada. Esa persona, él o ella, va a tener un balance. Su corazón a favor del cambio, su bolsillo necesitando el dinero. ¿Qué pesará más, el bolsillo o el corazón? Si gana el corazón en Colombia, ganamos. Si gana el bolsillo, perdemos y pierde Colombia. ¿Pero qué es perdemos? Porque todas las encuestas anticipan que usted va a ganar mucha fuerza legislativa. Si la compra de votos gana, y le pido a toda la sociedad no vender el voto, pero si ese camino llegase a ocurrir, Colombia sigue igual, manejada por ladrones y asesinos. Y esa es una caída permanente hacia el abismo, la destrucción de la nación, el suicidio. Así que yo pienso, creo, ojalá, apuesto, lucho, le pido a la sociedad colombiana no venda el voto. Y para usted, pues, por supuesto. Más. Si quieren coger el billetico de 50 mil, cójanlo, pero voten por Petro. Esa propuesta sí está muy... ¿Eso qué quiere decir? O sea, venda el voto y haga conejo. Que le pongan conejo al comprador de votos y cambien la historia de Colombia. Bueno, y entonces finalmente...